Buenas noches. Por alrededor de 2 horas se prolongó la reunión entre el presidente Fernández, el director del DNI y el procurador. Un primer encuentro fue en las oficinas del consultor jurídico del Poder Ejecutivo al caer la tarde. Luego fue en el despacho del mandatario. Ramón Aquino García, del Departamento Nacional de Investigaciones, salió raudo e ignoró a los periodistas. Esa investigación todavía está en manos de los órganos primarios de investigación, llámese la policía y también el DNI. Todavía el Ministerio Público no ha tomado parte de la misma, pero en su momento se integrará. Renuente a hablar también estuvo en principios el Procurador General de la República, hasta que fue convencido por los comunicadores acreditados. Que, como todos sabemos, está en nuestro país, está criminalizada, está penalizada por la ley 53-07, de manera que eso ya tiene consecuencias penales. ¿Qué? Dependiendo de la vulneración, van de 3 meses a 3 años y de 3 años a 10 años. En otro aspecto, el procurador destacó que solo canaliza hasta el mandatario los indultos que recomienda la comisión para el próximo 27 de febrero. Como algo inusual, el jefe del Estado despachó con varios funcionarios durante la tarde y noche, como el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el director de Impuestos Internos, el ministro administrativo de la Presidencia, entre otros funcionarios. Buenas noches.